¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá por empezar otra de las sesiones de los martes que dedicamos a nuestras masterclasses, que ya llevamos bastantes semanas transmitiéndolas, en las que pues el objetivo es justo eso, ¿no? Desarrollar una serie de temas que a lo largo del tiempo puedan pues dar pretexto para que ustedes participen, para ir aprendiendo cosas, desde luego. Y porque estamos convencidos en MST, estamos convencidos que hay que hablar de un montón de cosas todavía. Hay mucho en este tipo de, pues, de nuestra profesión tan específica, que es el concept art, concept design y en general el diseño de entretenimiento, que es muy, en algunos lugares, muy poco conocidos. Por supuesto, hay gente que nos dedicamos a esto y le sabemos y nos metemos un montón y estamos muy involucrados, pero no todos, ni todo el tiempo. Entonces, pues bueno, estas sesiones son justo para poder tener la posibilidad de desarrollar algunos temas que puedan resultar pues útiles e interesantes. La semana pasada estuvimos trabajando sobre el glosario. Se acordarán que por ahí surgieron algunos, que fue en otros lives, que surgió la intención, la idea de hablar de muchos de los términos que pues no siempre se conocen, algunos por su traducción u otros porque de plano son desconocidos. Y pues bueno, hoy vamos a hablar justo de uno de los temas, porque por ahí nos estuvieron escribiendo en redes que habían visto el programa la semana pasada y que a ver cuándo se armaba uno específicamente el tema de hoy, que es el de Photobash. Entonces, pues vamos a hablar hoy de ese. Y andan por acá, nos acompaña ya Víctor Archunda. ¿Qué onda, señor? Ahora te toca estar del otro lado. David ya anda por acá, David Zavala. Buenas noches, Miriam Ascensión, también los infaltables, miren todos en sueño, buenas. León San Art nos saluda, Uriel Muñoz también. ¿Qué tal, señor? Y Gerardo Calderón. Y pues ya dice, llegando y dejando el like. Entonces, pues está buenísimo. Entonces, bueno, déjenme. Voy a compartir por acá otra pantalla de nuestro. Este es bueno, también los invito, antes de empezar, los invito a que le echen un ojo a todo lo que, al portafolio de nuestros alumnos, que andan por acá poniendo bien activos, publicando un chorro de trabajos de todo tipo, ¿no? Y algunos que tienen que ver con sus bimestres, cuando están en el máster, otros que tienen que ver con su portafolio ya, pues más en forma, y otros que los hacen porque amor al arte. Entonces, aquí hay un montón de piezas para que le echen un ojillo. Acá les voy a poner la liga para quien quiera, pueda y tenga la oportunidad. Ahí está, le puedo echar un ojo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Bien, hoy vamos a hablar de. ¿Qué me pasó para acá? Espérenme. Vamos a hablar de el. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando? Acá estoy. Vamos a hablar del de Photobash. Esta técnica que, fíjese, yo pensaría que es una técnica más conocida de lo que. Yo iba a pensar que es muy conocida, pero ahora me doy cuenta que no tanto, porque les digo que nos estuvieron escribiendo y comentando. Y por eso creo que da mucho para hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué decir de la técnica primero, antes de empezar? La traducción más inmediata que podemos por ahí encontrar, pues es fotomontaje. En realidad, Photobash es una especie de. Bueno, no es literal, ¿no? Porque Bash es como ataque, como aventarle ahí demás algo a un objeto, y pues con la foto. Entonces, no puede ser una traducción tan literal, pero si la traducimos a esto que hacemos, o en términos creativos, pues es un fotomontaje. Sorry. Entonces, ¿para qué sirve el Photobash? Y es también, fíjense, creo que una técnica muy, además, medio satanizada, a veces medio que no le gusta mucho a ciertos segmentos de los creativos, porque pues o sea, son más puristas, no, quieren que todo se haga desde cero y no necesariamente y empezaría por ahí, fíjense, la lógica de un fotomontaje tradicional, como se hacía antes, en mis tiempos de estudiante, pues cortabas la revista y le pegabas la cabeza de un personaje, le ponías el cuerpo de otro personaje, a lo mejor los ojos de un tercero, y servía para, en dos momentos, creo yo, servía para comenzar a hacer mucho de trabajo creativo,
es decir, el famoso brainstorming, ese momento cuando pues, ni bien sabes todavía dónde vas, todavía andas como que no tienes nada muy avanzado, pero que eso no es un impedimento para pues poder empezar a calentar motores, empezar a ver formas, ¿no? Ver color, textura y demás. Y en otro momento también, y más con lo que lo acelera es el proceso digital, que es empezar a colocar pues este mismo principio no digital, pero ahora con ayuda de brochas, con ayuda de más herramientas digitales. Entonces, dicho eso, ¿sabes? Ahorita todavía no puedo recomponer, ¿ustedes creen? De la mugre tos. Y entonces hoy lo que quiero hacer es, por si ahí tienen ustedes algunas preguntas, por si quieren, hablemos de la herramienta, hablemos de la técnica, hablemos de las imágenes, del proceso, de lo que quieran. Me estaba planteando aquí, fíjense, hacer algún ejercicio para partir justamente. Miren, tengo por aquí un tablerín. Fíjense, comenzar a trabajar. Déjenme hacer aquí un pequeño ajuste. Empezar a trabajar algo hard surface. No sé, puede ser un vehículo mech, lo que sea. Y ojo, paréntesis, no es que no se pueda utilizar el Photobash en algo que no sea hard surface. Pero intuyo que muchos nos apoyamos mucho más en esta disciplina del hard surface. Recuerden, para que no lo cachen mucho todavía, hay dos grandes familias en el concept art, que es representar cosas que están ligadas a superficies duras, objetos, escenarios, armas, etcétera, y los que están más bien sujetos a la cuestión orgánica, que son soft surface, animales, ropa, personas y demás. Entonces, creo que el photobash es mucho más socorrido en el hard surface, tal vez por cuestiones de perspectiva, tal vez también por incluso cuestiones de precisión, porque voy a tomar una imagen aquí para ir comenzando. Déjenme quitar estas. Porque miren, si yo tomo esta de la aspiradora y la tomo como elemento inicial para comenzar a trabajar alguna idea, ya digo, de nave, mech, algún casco, algún prop, por ahí, pues es mucho más útil, dado que pues, tal vez si yo hago el dibujo no me quede tan preciso. Entonces, me refiero a las formas, y pues de ahí puedo tomar un poco de algunas y otras, irlas parchando. Y tal vez en el caso de una criatura, pues por muy impreciso que sea mi trazo, es probable que, dado que estoy hablando de superficies que no son precisas, un pelaje, alguna arruga, qué sé yo, puede ser que pues ahí no se socorra tanto, pero la verdad es que es una técnica para ambos casos. Entonces, bueno, ahí anda por acá tips. EasyWeb y Olivo. Entonces, pues bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar a hacer aquí un pequeño calentamiento, porque pues voy en realidad llegando. Entonces vamos aquí a trabajar algunas pequeñas ideas. Entonces voy a tomar, miren, aquí tengo esta ventanita, es una aplicación que se llama PureRef, seguro la conocen, y sirve para justamente como especie de contenedor, miren, de imágenes, que me permite ir haciendo zoom en alguno en particular, por si quiero copiar o tomar referencias, o de plano tener control sobre mi tablero. Entonces, voy a tratar, fíjense, a ver cuántas me da tiempo de llevar a casi finalizado alguna cantidad X de piezas, y voy a tratar de que esto esté, digamos, voy a mantenerme muy económico. ¿En qué sentido? Voy a tratar de ver qué puedo lograr con una fotografía, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer con una sola sin necesidad de involucrar a las demás, y que al ratito que ocupe, por ejemplo, la de esta de la licuadora, esta me permita hacer otro objeto? Entonces, ahorita pues voy a usar esta como tal. Creo que estas no me sirven. Y viene para acá. Y mientras, pues ya saben, si quieren preguntar algo, bienvenidos. Y bueno, mientras voy acá planteando un poquito los primeros esbozos, bueno, pues comentar algo importante. Lo que estamos revisando ahora, pues se trata de una. Voy a poner esto un poquitito más oscuro. Ahí está. Se trata de una técnica. Y recuerden que las técnicas por sí mismas no sirven de mucho. Las técnicas siempre tienen que ir acompañadas de un método y de un objetivo muy específico, porque
vamos a ponerlo en términos muy, muy fríos. Si yo corto y pego, pues está bien y estaré practicando mi técnica, pero si yo no sé del todo a dónde va lo que estoy tratando de hacer, pierdo un poco el objetivo, ¿no? Un poquito el rumbo y ese factor, pues puede ser que devalúe un poco lo que estamos tratando de hacer. Una manera, como lo entendemos nosotros acá en MST, es nunca abandonar, fíjense, nunca abandonar un buen objetivo acompañado de una buena técnica, pero sobre todo de un buen método. Y en este caso, pues, de diseño, ¿no? La técnica por sí misma es útil, pero por sí misma no, pues no es un objetivo como tal, ¿no? Entonces, bueno, y si alguien quiere por ahí acompañarme, pues agárrese por ahí algunas fotitos y las mostramos al ratito casi al acabar. Yo, bueno, pues voy a ocupar aquí algunos lineamientos de diseño que me vayan permitiendo explorar esto a modo de, decía yo hace ratito, de collage, ¿no? Ver qué se puede ir configurando para ir sacando de ahí formas o qué sé yo. Vamos a ir viendo. Y voy a tratar, ya decía, de hacerlo solo con una fotografía. Voy a ver qué soy capaz de configurar y de ir observando para sacar ideas. Les digo que a mucha banda estas técnicas no les gustan. Creo que, pues no sé, las consideran impuras o las consideran, pues no con el suficiente rigor para trabajar o no sé, pero a mí me parece que es muy útil cuando, déjeme calibrar mis brochas porque hace rato estábamos en clase y le cambié aquí algunas cosillas. Espérenme. Desactivamos aquí. Y quitamos esto. Y presión, presión, presión. Y dispersión. Sí. Entonces dice por acá Leo San Art. Normalmente no uso mucho la técnica Photobash en un concept. Me gusta lograr las formas y desdibujándolas. Eso también es bien cierto. Y está bien, ¿eh? Y se súper vale. Déjenme ver si puedo resetear mis brochas, porque les digo que hace rato estuve modificándolas. Bueno, si no agarramos otra. Y una más simple. Y sí, mucha gente no le encanta partir de la foto. Mucha gente le gusta partir de la línea. Y está bien, ¿no? Está bastante bien. Solo es que chales, también horribles mis brochas. Forma de punta. ¿Por qué se ve tan horrible? ¿Qué dice por acá? Pero lo que es cierto es que tardas más. Ah, es que son válidas las dos, ¿no? A ver, espérame, ¿por qué no me está dando acá mis brochas chidas? También tiene que ver un poquito hacia dónde vamos, como diseñadores o ilustradores, porque en muchas ocasiones puede no ser necesario variación del 21, no. Y no, puede no ser necesario partir de la línea, o puede no ser necesario ahí está, aquí estaba el problema. Puede no ser que partamos necesariamente de un mismo lugar. Entonces, como dice aquí Leo Sanart, es probable que en algunas ocasiones tú necesites partir de la línea y en otras, pues simplemente no. Y tengas la necesidad de partir de otro lugar. En ambos casos, creo que una ventaja es que si sabes a dónde vas, vayas escogiendo cuál es tu método ideal, ¿no? Dice que es una técnica más para ahorrar tiempo y sacar conceptos más eficientemente. Sí. Incluso, fíjate, te diría, les diría, no está peleado con el hecho de que de aquí me lo lleve la línea, ¿no? Porque para mí, esto que estoy haciendo ahorita no deja de ser un sketch, no deja de ser un ejercicio muy, muy rápido y muy puntual para tratar de sacar ideas.
El sketch no solamente es en línea, o sea, la traducción literal de sketch no es que sea a través de líneas, es simplemente un croquis que me ayuda a saber dónde ando. Entonces, miren, aquí estoy tratando de homologar una y otra, simplemente para, pues, tener ahí algunas formas interesantes que ahorita pienso modificar. Yo suelo mucho ir guardando como mis recortes, ¿no? Voy a llamarles de esta manera, ir guardando mis recortes porque, no sé, con el paso del tiempo aquí en el diseño, puede ser que los vaya a necesitar más al rato. Entonces, bueno, aquí los guardo. Y vamos a ver para ir sacándolo con este. Vamos a ver qué va saliendo. Va a ser una navecilla. Miren, creo que se va a prestar bien para una nave. Y ahorita vemos qué más va pasando. Cristian Camilo dice: buenas noches. Pregunta pequeña: ¿qué podemos hacer para que el arte siga siendo arte en medio de tanta saturación visual? Órale, qué pregunta. Gracias por la pregunta y nos saluda también Danimo. Pues, a ver, es que es muy, muy buena la pregunta. Diría yo, Cristian, que como individuos, o sea, es innegable y es, no sé si evitable o inevitable, estar sujetos a esa saturación visual. Es decir, creo que también es parte del tiempo que vivimos. Pero creo que como individuos debemos de hacer un doble esfuerzo para, sorry, para, digamos, filtrar, chicos, saber consumir mejor el contenido. Porque tiene razón Cristian, hay una saturación brutal, ¿no? Pero si yo, pues como consumidor de dichos contenidos o de dichos, dicha saturación, no soy capaz de utilizar ciertos criterios para consumir, pues me voy a abrumar, ¿no? Entonces, yo pensaría que el primer punto, Cristian, es yo mismo establecer mis propios criterios de consumo, ¿no? Yo los hago. Yo, por ejemplo, no estoy. Trato incluso de dosificar las horas que estoy en redes. Trato de hacerlo de esa manera. Trato de meterle criterios. Es decir, que el algoritmo vaya más o menos entendiendo mi tipo de interés para que no me muestre de todo. Y yo no, trato de no consumir de todo, ¿no? Ni todo el tiempo, ni de todo. Entonces. Ay, Dios mío. Pensaría que esa es una. Porque si yo no sé bien qué tipo de consumidor soy, qué tipo de cosas consumo, híjole, voy a acabar medio entre todo, ¿no? Déjame mover esto. Entonces yo pensaría que dosificar bajo un cierto criterio es una buena idea, porque no puedes evitar que se genere tanto, pero sí puedo evitar verlo todo, ¿no? Y saber al final del día qué busco. Entonces, pues eso, señor. Creo que ayuda mucho el ser conscientes de lo que estamos consumiendo y sobre todo para qué lo estamos consumiendo, porque pues todo, consumir de todo, pues no sé si es tan inteligente, ¿no? Pero pues cuéntenos a ver qué opinan los demás. Y pregunta, dime qué estamos haciendo. Estoy explicando hace ratito qué onda con el Photobash y estoy tratando de hacer aquí algunos pequeños ejercicios a partir de una foto de una aspiradora y ver qué podemos lograr a través de esta técnica que decíamos es muy útil y muy rápida. Entonces, pues ahí sí. Si te late, nos acompañas. Entonces, pues ahí está. Y de hecho voy a hacer lo que sugería por acá Cristian. Voy a tratar de hacerlas muy rápido para llevarme unas a la línea, ¿no? Y demostrar que no solamente puede ser creativo el asunto, sino que puede ser también por cuestiones de velocidad, ¿no? Algo por ahí interesante. Entonces, pues ahí está. Ahora, ¿qué ganancia tenemos con el Photobash? Pues esto, miren. Cierta información que ya venía en el objeto y de la cual, pues para mí va a ser un pretexto para poder hacer mis trazos o mis diseños, ¿no? Que al ratito los vamos a correr un poco para poder pulirlos. Pues miren, ahí hay una idea. Una primera idea.
Ahorita voy a ceñirla un poquito más a una mejor perspectiva, pero creo que para empezar funciona. Miren, para meterla aquí mero, tal vez funcione mejor. Obviamente, como son fotografías, puede ser que, ahí está, puede ser que no del todo embonen todas, ¿no? Pero para eso le vamos a meter un poquito de distorsión. Está bien, creo que ahí las primeras funcionan. Vamos bien. Bueno, voy a hacer más. A ver cuántas le puedo exprimir a la aspiradora antes de cambiar de ejercicio. Voy a ir viendo. Ah, miren, este ya se me ocurrió uno aquí. Miren, toda esta forma es como pretexto para completarle por aquí. Tal vez por acá. Miren, todo con lo más económico posible. Y vaya que es un buen método para sacar ideas creativas y no enfrentarme a la sequía de ideas, ¿no? De que hay que experimentar un montón, ¿no? El diseño es mucha experimentación. Miren, extruyo, estiro, repito, duplico, giro, hago lo que puedo con la fotografía, ¿no? Para, miren, aquí me pasé al plano de atrás y ver qué tanto puedo yo sacar de ahí. Y pues aquí me voy jalando los valorcillos que ya tiene por ahí. Necesita otra más, mira. Saludos desde Medellín, son unos tesos, dice Cristian. Gracias. No, no conocía esa palabra, fíjate. Hoy también oí otra que mandaron en un correo, también de allá de Colombia. Ay, no me acuerdo cuál era. Esa nunca la había oído. A ver si nos dices qué significa. Y pues, pausarla, ¿no? Con toda la banda acá de Colombia. Dime, dice la aspiradora. Es un fotoproducto con un filtro fotográfico. Es un, solo es un producto. No, según yo, no trae filtros. O sea, ya venía así, digamos. Entonces, pues yo nomás la tomé. Entonces, chécale. Víctor dice: ¿el Photobash siempre se maneja en escala de grises? ¿O eso depende de la experiencia y práctica? Definitivo de la experiencia y práctica, sí. Porque, pues, no hay regla, ¿no?, que diga que podamos, que no debamos de partir. De color o de blanco y negro, pero sí influye mucho en la práctica, ¿no? Yo creo que hacerlo en color enriquece mucho. Ahorita fue medio accidente, Vic, porque yo no tomé productos de color, más bien busqué electrodomésticos, así conceptos, para que me diera formas, pues un tanto más interesantes, atractivas. Más que buscar color, pero se puede hacer sin necesidad de. Entonces, bueno, miren, aquí le vamos a hacer un pequeño corte,
pero sí ayuda mucho la práctica, ¿no? Yo recuerdo haber hecho en algunas ocasiones, hace mucho, los primeros prácticas de Photobash y no podía, ¿no? No sentía la, llamémosle la ventaja, el beneficio, la ganancia de hacerlo así, como que no. Pero con el tiempo, pues le fui agarrando la onda. Y como decíamos hace rato aquí con Cristian, no para todo, ¿eh? No funciona para todo. A veces no es tan útil, a veces la línea te resuelve más cosas. Ahorita les voy a enseñar uno que recién publiqué, donde ahí estuve utilizando solo línea, como decía Cristian, para la exploración. Funciona, ¿no? Entonces sí, dependerá un poquito de esa parte, señor. Entonces, pues ahí está. Ahí está la segunda. A ver si le puedo poner aquí una imagen que ya tenía aquí preseleccionada. Ver qué sale. Y recuerden, son exploraciones, ¿eh? Ya al ratito, más adelante, se puede ir pensando un poco en pulir, ¿no? Y es que no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchos, a muchos nos acostumbraron desde chavos que desde que empiezas a hacer los primeros, las primeras pinceladas, todo se tiene que ver increíble y es como, no, no necesariamente. Pero ayuda mucho cuando desde pronto puedo visualizarlo mejor. Entonces, ¿qué quiero? Ponerlo un poquito ad hoc nada más. Más que voy a arreglarlo. A ver si me quedó sí. Buenas, Jairo, ¿cómo es, señor? Muchas gracias por conectarte. Ahí está. Ahí voy a tratar nada más de enderezarlo un poquitito, digo. La perspectiva no, miren, no necesariamente va a quedar con el producto. Algunas veces bueno, algunas veces siempre hay que meterle mano porque no siempre va a quedar aquí perfecto a la primera, ¿no? Entonces, miren, aquí hay que alinear un poquito el asunto antes de continuar. Pero me parece útil. Ahí está. Nos dice por acá, tesos, es decir, maestros en un contexto cultural más urbano. Ah, mira. Muchísimas gracias, señor. Pues se hace lo que se puede y te agradezco la respuesta. Está muy bien. Ahora sí, pasa a ver. ¿A qué te referías hace ratillo? Muchos diseñadores también la utilizan el Photobash de principio a fin, ¿eh? Yo he hecho algunos. He hecho algunos de principio a fin. Me refiero, lo acaban todo en pintura y se ve bastante bien, se ve bastante realista. No siempre la gente lo hace así, pero es buena idea. Pues ahí está, miren. Vamos a dejarlo aquí. Este no me encantó. Lo vamos a cambiar. Y listo. Pues uno de estos al día, por lo menos, ¿no? Estaría bien. Para mantenernos activos y vigentes.
Shade nos saluda, ¿qué onda? No me salté ninguno. Yo pensé que lo... Ah, sí, mira. Gerard, me brinqué el de Gerardo, perdón. Sí, yo pensé que el photobash era para trabajarle con la plasta o pinceles. No sabía que eran como recortes. Ah, mira, pues ahí está. Qué bueno que se aclara, mi estimado. ¿Sí? Son recortes, es copiar, pegar, meter en armonía X o Y objeto, es buscarle donde funcione mejor. Entonces, sí. Un poco así, señor. Bueno, pues ahí está la segunda. Vamos a ver cuántas más logro hacer. Vamos a ir a tomar esta. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué pasa si la cortamos? Bien. Dime, igual es muy útil para ponerle texturas a lo que estés trabajando. Sí, de hecho mucha gente también lo usa solo para texturizar, lo cual también se vale, dependerá siempre del tipo de proyecto, ¿no? Y del estilo que estemos buscando. Este lo voy a hacer medio... medio jet ski. Vamos a ver si le puedo poner otra aquí arribilla. Siempre el ángulo de la foto limita, pero... yo creo que se puede. Ya digo, es siempre con los fundamentos de diseño bien sólidos, ¿no? Bien. Bien planteados. Dice Gerardo, ¿eso tiene alguna fortaleza en particular o eso es mejor para armas o para edificios o props o sirve para lo que sea? Sirve para lo que sea. Decía yo hace ratito que tal vez es mucho más socorrido para hard surface, producto de que a mucha gente se le dificulta dibujar piezas mecánicas. No así a lo mejor un animal, ¿no? O un rostro, pero se puede usar para lo que sea. Fotomontaje de lo que sea. Entonces, sí. Así mero, mi estimado. Vic, ¿cuál es? Ah, no, Uriel, perdón. Alan, recuerdo que hace un par de meses realizaste uno con fotografías de rocas para Environment. Creo que era una casa tribal. Ah, sí. Esa técnica se puede dejar como acabado para concepto. Sí, de hecho yo diría que se puede para las dos. Es que acuérdense, véanlo de esta manera. Miren, a ver si les es útil mi idea. En realidad... Las técnicas como el photobash y otras nos pueden servir para lo que sea y cuando sea, es decir, no hay una condición. Si la técnica la sabes usar muy bien, pensemos que nos hacemos super masters en photobash, puedo hacer lo que sea en photobash. Puedo diseñar personajes, criaturas, puedo hacer diseño de interiores, puedo hacer casas, productos, lo que sea, porque es una técnica. La importancia de tener técnicas, múltiples técnicas en el bolsillo, es justamente como ese beneficio de tener más, como una navaja suiza, ¿no? Como tener en el bolsillo más alternativas, a diferencia de que solamente domino una, ¿no? Entonces, técnicamente, y contesto la pregunta, esta se puede utilizar para crear ideas, para diseñarlas, renderizarlas o incluso solamente hacer, como bien comentas,
un texturizado de piedras. Entonces sí, pero vean cómo ahorita aquí ya logré ponerlas en sintonía para algo en particular. Ahorita vamos a ver qué sale, ¿no? Dice Vic, ¿cuáles serían los pros y contras del Photobash? Sé que dependerá del proyecto que se busque realizar, pero ¿hay algo más de por medio? Pues a ver, no sé, vamos a analizarlo. Si quieres, pros, es muy rápido para poder visualizar elementos que tal vez yo no esté muy entrenado para verlos. Hombre, y me ayuda. Me ayuda a sacar rápido cómo funciona un mecanismo, cómo funciona una puerta, una escotilla. Un gran pro, ¿no? Y por tanto la velocidad. Contra, pues a lo mejor, fíjense, procedimentalmente, si yo necesito entregar sketches, tengo que a lo mejor partir de uno muy rough, venirme aquí al Photobash y regresarme al sketch. Y a lo mejor ahí puedo estar de acuerdo que eso cause un poco de tardanza. Pero la verdad es que no, me parece una gran, gran técnica. Entonces, pues sí. No, no le veo casi, pero sé. Sí. Ya le dimos la vuelta, miren. Está. Hoy tuve una duda existencial. Dice, como freelancer, sé que hay meses mejor que otros. En tu experiencia hubo un momento donde no entraba chambita por mucho tiempo. Y si sí, ¿qué hiciste? Ah, qué buena pregunta. Más bien hay que hacer luego un miércoles dedicado a los freelancers, porque es un mercado interesante. Y pues hablar, ¿no? De lo que callamos los freelancers. Bueno, contestando la pregunta, a mí no me pasó. A mí la verdad es que, y es algo para agradecerse, a mí no me pasó el que pasaran largas temporadas y yo no tuviera trabajo. Creo que no es, que eso no es cuestión de, híjole, pues qué suertudo. Creo que tiene que ver con otras cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu capacidad de prospectar clientes? Porque si estás trabajando con un cliente, pues eventualmente se va a ir, en el sentido, ya acabé, ¿no? Pero entonces debiste de haber prospectado antes, ¿no? Justo para que no haya momentos de vacas flacas. Y ahí no estoy seguro que todas las veces los freelancers lo hagan. Entonces, a mí no me pasó. Yo afortunadamente tuve, desde que estaba yo así entregando mi tesis en la universidad, me llamaron por teléfono y jamás volví a parar, hasta la fecha. O sea, no he vuelto a parar de decir, híjole, ya pasaron 6 meses y no tengo chamba. La verdad es que no, te mentiría. Pero te digo que no creo que sea solamente una cuestión de mera suerte, sino creo que tiene que ver con otros factores. Y estar siempre a la mano, siempre estar vigente, estar muy bien relacionado. Todo el tiempo estar duro y dale con gente para que te refieran. En el primer momento te refieran. Entonces, pues a mí no me pasó, pero sí te entiendo, que puede ser un poco abrumador. Pero pues también piensen de esta manera, a ver si les funciona. Hagan A ver, lo voy a plantear de esta manera. El hecho de que seamos diseñadores, creativos, ilustradores y que esto que somos, ¿no? Esto que nuestro perfil que somos, y que eso haya sido suficiente en el pasado para yo tener trabajo, está bien, pero no es condición para pensar que va a ser así siempre, chicos. Hay que empezar a cambiar esa mentalidad como creativos, a no únicamente, no digo que sea tu caso, pero a no únicamente decir no ha caído chamba, sino decir estoy en este momento en cuatro pitches, estoy por entregar dos propuestas, o sea, estoy buscando, pero no esperando que caiga la chamba, sino moviéndonos en ese sentido para que no sea tan dura la espera, ¿no? Porque sí sé que puede serlo, ¿no?
Entonces, pues eso. Pues creo que este ya va a quedar también. Le voy a poner aquí unos. ¿Cómo serían? Si tuviera la patota aquí, bajaría por aquí. Fercho, buenas noches, saludos Alan y todos los presentes. Muchas gracias, señor. Gracias, gracias que nos acompañas. Pues miren, ahí va otra navecilla. Voy a ver, igual saco una más de la aspiradora. Esto parece una lancha, ¿no? Pero muy común. Dice Uriel, una duda, tal vez fuera del tema, no, para nada, venga, tener proyectos en colaboración para un portafolio y presentarlo como trabajo, ¿qué tanto puede beneficiar al momento de buscar empleo como freelancer y en un estudio? Pues bien, ¿no? O sea, ¿qué tanto va a influir? Mucho, para bien. Supongo que la colaboración siempre será con gente que nos enriquece y eso va. Digo, hay que escogerlas bien, ¿no? Pero hasta ahí debería de ser un factor positivo que hagas una colaboración y que se presente como un trabajo. Acuérdense, no todo lo que aparece en un portafolio tiene que haber sido pagado, chicos. O sea, no, no funciona así. En muchas ocasiones yo presenté cantidad de propuestas para concursos, para licitaciones, para muchas cosas, y la verdad es que si no lo haces, no estás presente, no va a dar. Entonces, tómenlo en cuenta y participen. Va a dar. ¿Qué dice? Gerardo, si les sirve de algo, dice Manuel Colombo, Motion Designer, que si quieres hacer freelance, tengas mínimo un colchón económico de 6 meses, por si acaso. Sí, sería lo ideal, ¿no? ¿Quién sabe si sería tan factible ahorrar 6 meses? Porque a veces ya andas medio apretadón, pero estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacerlo, ¿no? Debes de tener un colchón. Estaba guardándolo. Pues creo que la aspiradora ya dio de sí. O iba a sacar otro, creo. Creo que sí. Mayoría toma como fracaso, entre comillas, cuando no te llaman o no te eligen hoy. Con los tutoriales sabemos que son aprendizajes y escalones que nos permiten mejorar y crecer, mejorar para cuando nos elijan. ¿Sí? Sí, desde luego. Sí, por eso hay que hacer mucha colaboración, chicos. Hay que estar todo el tiempo activos. No desperdiciar ni subestimar proyectos en donde nos están invitando, sino meterle. No hay más. Esa es la mejor manera.
Y aquí sí punto para Photoshop, porque yo he tratado de hacer este tipo de prácticas en otros y todavía no. Y ahí pues porque es foto, ¿eh? Va a estar mucho más fácil. A ver, aquí cuéntenme quién ya conocía la técnica o quién es la primera vez que la ve. Porque luego a veces pensamos, en el estudio, en la escuela, pensamos que como nosotros sabemos hacer ciertas cosas, toda la gente las sabe hacer. O que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Y eso es una cosa muy... sé qué palabra, pero sí. Ah, este me faltó de aquí, miren. Ahí está, este me gustó. ¿Cuándo viene Mari? Le toca, creo que en 2 semanas. Ya mero, ya mero. Perrillo. Está chido. Entonces, el Photobash consiste en usar fondos como texturas. Fíjate, entre otras cosas sí, pero no solo texturas. La textura es una forma, una manera. Pero también puedo hacerlo con pura agua, ¿no? Entonces, una foto de agua volumen, puedo sacar foto de textura porque material, porque brillo, porque lámpara. La verdad es que no solo, o sea, sí, pero no solo para las texturas. Puedo utilizarlo para incluso sacar formas, chicos. Formas, formas de todo tipo. ¿Con cuál la pegué? Ah, miren, aquí la embarré todo. Entonces no solo textura, sino la forma. Su volumen como tal. ¿Alguna vez, tun, 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 dime, alguna vez tuviste un proyecto grande que no salió a la luz? Sí, varios. Ja. Pasa mucho, chicos. Mucho. Cosas que no... más de lo que piensan, ¿eh? Más de lo que puedan imaginar, sí. Que haces y haces y haces. Y muchas ocasiones no avanza el proyecto y pues como firmaste en 10, ya sabes, firmaste para no poder hablar, no te dejan hacerlo. Pero sí, muchas veces. De todo, comerciales,
juguetes, muchos conceptos de muchas cosas y muy común, ¿eh? Es muy común que los proyectos se enlaten. Dice Easy Web que es la primera vez que ve esta técnica. Mira. Sí, es muy. Les digo que es poco conocida. Puede llegar a ser muy poco conocida. Pero bueno, pues ya la conocieron. Y está bien, ¿no? Dime, yo conocí el Photobash el año pasado, cuando aún estaba estudiando las bases. Yo le tenía miedo porque juraba que era trampa y que me iba a perjudicar. Estaba chiquita y miedosa. Sí, hay mucha gente que cree que es trampa y pues no. Usar todo tipo de herramienta y todo tipo de referencia es útil, chicos. Utilizar referencias de objetos, de espacios, de lo que sea. Siempre pongo este ejemplo, a ver si les hace sentido. No hacerlo sería como pedirle a la gente de Weta Workshop, ya saben, los que hicieron Señor de los Anillos, que el modelado y la animación de Gollum lo hubieran hecho a mano, ¿no? Pues ¿cómo que usar trajes de captura? Pues eso es trampa, ¿no? Entonces, no, pues hay que meterlo a manita, hay que animar a mano. Oye, pero me voy a tardar 16 años, no, 20 que te tardes, pero tiene que ser a mano. Porque es así, es puro. No, pues no, imagínense. Eso no es absolutamente viable. Hace rato me salió en TikTok un video justo de un cuate, el ilustrador, diría yo que es, pintor. Muy bonito lo que hace. Eso sí, ¿eh? Ahí sin nada que decir. Es muralista. Pero justo él decía, y no estoy de acuerdo, él decía que él para hacer sus murales no utilizaba ninguna herramienta que lo facilitara o acelerara el proyecto. No retículas, no un proyector, nada. Todo es así como viene. Y él decía, porque siento que si yo hago lo contrario, mi arte no es puro. Es como, no lo sé, Rick. A mí eso no me encanta. Yo no pienso así. Para mí es entregar en fondo y en forma. Y si yo para eso necesito meterle 3, 4 herramientas, lo voy a hacer, ¿eh? Ningún problema. Bueno, pues creo que voy a jalar con estas. Creo es. Ah, ya me eché una hora. Chale, me eché una hora. Voy a hacer una más con esta. Que es como una licuadora acá toda fancy. Voy a quitar estos. Ver qué sale y nos vamos al sketch para hacer lo que dijo Cristian. Miren aquí hay cosas útiles. Y es que creo también que muchas preocupaciones que existen con la técnica se van disipando cuando se conoce bien la técnica y cuando sabes que. Por ejemplo, lo que yo hice aquí en las naves, que por más conocida, por más básica que sea la forma, tiene su complejidad de dibujo y obviamente si esto me quita el tiempo, me ahorra tiempo, pues. Ahí nada más le estoy recortando rapidísimo para que no se vea horrible. Y más bien nos deje ver las formas reales de la licuadora, ¿no?
para acá. Y aquí la cortamos. Pues creo que ya. Está grandota. Voy a hacer más grande mi lienzo. Porque si no, no quepo. También muchas piezas como industriales, como engrapadoras hidráulicas. ¿Qué será? Pues piezas complejas, ¿no? Ayudan muchísimo a la construcción de una idea. Vamos a probar del otro lado. Dice. Ay, se me fueron. Bueno, la seguridad de la diferencia. Ay, se me fue. ¿Cuál era? Yo conocí. Aquí está. Uriel dice, yo la llegué a utilizar para un personaje. Primero hice el concepto y después fue para el render y pulido. Utilicé 80% fotos y 20% pintura. Y quedó bien, pero me tardé porque me hacía falta práctica. Claro, claro, claro. Perrillo dice, ¿hacer photobash es rápido o depende del esfuerzo que le pongas? Es rápido dependiendo también qué estás buscando. Porque, por ejemplo, a lo mejor lo que te vas a estar haciendo en línea o en siluetas sin foto, si te lo echas más rápido acá. Porque como que te configura más rápido la forma. Si lo que vas a hacer es una ilustración muy realista, muy acabada, muy elaborada, no sé si te va a llevar. Te va a llevar mucho tiempo y no sé si ese tiempo a lo mejor lo podrías contemplar en otro lado del proceso. Pero yo digo que no, tarda mucho. La verdad es que no tanto. Aquí vamos a sacar una. Manuel Mausi, la seguridad es una gran diferencia entre alumnos y profesores. Los últimos se supone que la dominan. A ti, cuando te sientes inseguro con algún trabajo, ¿con quién lo hablas? ¿Un colega? ¿Tu flía? No sé, fíjate, ahí sí casi no hago eso, fíjate. Soy malísimo para pelotear una idea. Trato normalmente de resolverla yo mismo. Pero ya pasé yo por ese proceso, o sea, ya no digo que no exista. Yo ya estuve trabajando en equipos así y hoy día ya lo resuelvo yo solo. Pero yo creo que es una buena idea, ¿no? Con algún colega es una buena idea. Para salir del apuro, ¿no? Entonces sí, coincido. Ahí está, estas van a dejar sencillas y me voy al que sigue. Buenas noches a todos, nos dice André Guerrera. ¿Qué onda, André? ¿Cómo estás? Espero que recuperándote. Y por acá Skypix 17. ¿Vale la pena usar Photobash actualmente? Ya que no veo que la mayoría de concept artists estén usando 3D para concept, solo la usan para. Ah, ya, no, yo leí mal, ya veo. Ya que veo que la mayoría de concept artists están usando el 3D para concept y solo usan fotos para texturas y fondos. Sí, tienes razón. Yo diría, fíjate que coincido, he visto lo mismo. Está como muy, ya muy socorrido el 3D, pero también hay una cosa. El 3D requiere más recursos, tanto míos, humanos, porque me va a exigir eventualmente tener más y mejores conocimientos de una herramienta y no necesariamente los tengo. Los quiero tener y a lo mejor puedo recurrir a la al Photobash porque es más rápido, es más simple. También requiere recursos de computadora, chicos, de hardware.
Por eso para mí el 3D es el último, mi último, digamos, recurso. Yo primero lo resuelvo o trato de resolverlo sin 3D. Y entonces ya le aviento el 3D. Y no mucho, ¿eh? Digo acá a mis alumnos que andan por acá, ya saben que yo soy muy amigo del 3D, pero con reservas. Yo trato de resolverlo todo en 2D y cuando haga falta le meto un poco de 3D, pero leve, ¿eh? Entonces les voy a enseñar uno que estuve haciendo. Y en ese no usé Photobash, pero pues porque a lo mejor estaba yo buscando cosas distintas. Pero sí, puede ser. Dice por acá. Dun, 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 dun. Dime, mayonesa. ¿Hay diferencias al hacer concepts para animación, películas, juegos de mesa y juguetes? ¿O todas siguen el mismo patrón? De procedimiento es el mismo, ¿eh? Dime, es igualito. No importa el fenómeno al que te enfrentes, funciona igual. ¿Qué puede ir cambiando? Técnicas. Puede ir cambiando, pues, de criatura a personaje, puede haber cambio de técnica, pero en esencia es el mismo proceso para conceptualizar, para todo. La verdad es que sí, bastante parecido. No cambia mucho por ser un juguete o un, digo, por supuesto el resultado sí y muchas cosillas alrededor de, pero procedimentalmente es igual, ¿eh? Bueno, ahora sí, me voy con el último, ultimísimo. Ver qué sale de aquí. Se ve interesante. Dice por acá Gerardo, pues igual puedes ser purista si te lo echas de hobby y para presumir o algo, pero si es chamba y traes una fecha de entrega, pues no. Creo que ahí sí hay que usar lo que sea alcance. Así es, señor. Así es. O sea, está bien, mucha gente puede decir, que les digo de TikTok, lo decía, ¿no? Yo soy artista y a mí me importa el método y el resultado. Yo digo, pues está bien, como diseñador está bien. No sé si a la gente que me contrata le importa el método. A ellos creo que les importa el resultado, pero está bien, ¿eh? Funciona si a ti te funciona de otra manera. Ah, miren, aquí voy a hacer algo así. Sí, miren, saqué más o menos la forma de aquí. El pretexto de aquí.
dice por acá. Y Suashi Soto, buenas noches, Alan. ¿Qué ondas? Dice, me gustaría que hables en algún momento de los sí y los no, de crear un pequeño estudio o grupo de creativos. Estoy invirtiendo en estaciones de trabajo, computadoras y tabletas. Está bien, pues ahora hagámoslo. Vamos a hacer un live de eso, pero hagámoslo ahora. Es lo que más urge, Isuashi. Eso es lo que más está haciendo falta hoy día. Gente, fíjense, chicos, gente que... Ojo, todos los caminos que voy a mencionar son válidos. Solo digo que de algunos que voy a mencionar ya hay muchos. Entonces también es un poco por ahí. Mucha gente se prepara y busca y ansía y añora, y está bien, trabajar en un estudio. Eso está bien. No quita nada, no pasa nada, está bien. Pero detecto que hay poca gente, o menos gente, que esté dispuesta, por ejemplo, a meterse de freelance. Y a su vez, hay muy poca gente, todavía menos gente, que esté buscando imponer su propio estudio. Yo soy de los que impulsan mucho a la gente a poner sus propias empresas y sus propios estudios de diseño. Porque hace falta y hay mucho mercado, chicos. Entonces, a ver, los pros. Si tú creas tu propio estudio, siempre va a tener la lógica de, en tu caso, pues la independencia creativa, ¿no? Cuando yo trabajaba para proyectos de terceros, pues sí, yo me gustaba lo que hacía y todo, pero pues siempre es como que pues lo que diga el cliente, ¿no? Lo que diga o el dueño del estudio. Con los años, pues eso fue cambiando y pues, hoy hago lo que se me da mi gana, pero así, mi gana. Entonces, y los proyectos de lo que son con clientes, pues sabemos cómo persuadirlos para hacer cosas muy increíbles. Entonces, un sí, un pro es la libertad creativa, que se vuelve absoluta. Otro pro, que dada la coyuntura que estamos viviendo, creo que es el mejor momento, ya digo, para fundar estudios, porque hay no solo muchos clientes, chicos, sino hay una necesidad de generación de contenido inteligente, acá brillante, que hay en la ficción. Entonces, sí, ese es otro pro. Las naciones, chicos, las naciones se desarrollan más o menos dependiendo del número de estudios que en un país haya. La economía naranja es eso, luego búsquenlo para que sepan qué es. Y un país también se desarrolla por el número de patentes y de propiedad intelectual que pueda generar. Y un estudio, chicos, es eso. Un estudio es la posibilidad de generar mucha propiedad intelectual. Y pues qué mejor que de entretenimiento, ¿no? Que es lo que a nosotros nos gusta. Entonces, sí. Contras. Híjole, creo que no hay, oye. Bueno, fíjate, me voy a referir a lo siguiente. No sé si son contras. Yo creo que no son contras. Creo que son asuntos inherentes al hacer este tipo de cosas. Y es que, pues le vas a sufrir, ¿no? Le vas a sufrir con el proyecto, le vas a sufrir con el compromiso y la disciplina que requiere. Porque son proyectos que requieren de todo tu compromiso. O sea, la gente que está trabajando en una empresa y que dice, ay, trabajo mucho, mejor voy a poner mi negocio, pues ponlo, pero no es para no trabajar mucho, vas a trabajar más. Requiere mucho mayor disciplina y compromiso. Por eso muy poca gente se mete a eso. Entonces digo, no es un contra, pero es algo que va implícitamente ligado, ¿no? Al hecho de pues de tener que machetearle. Pero digo, en eso no lo consideraría un contra, sino más bien algo inherente al modelo. Entonces, no, yo le veo más pros que contras. Tal vez un buen consejo sería, porque lo que dices es que es un pequeño estudio de grupo de creativos. Si puedes, si puedes, no te asocies.
O sea, hazlo con un colectivo y adelante, pero no te asocies. En Latinoamérica somos malos para ser socios. Malos. Siempre hay el factor de la gente que trabaja más, el que trabaja menos. Y eso puede tirar una empresa. Un buen emprendimiento lo puede tirar eso. Hay que saber ser socios y no toda la gente sabe. Entonces, te lo digo yo que ya tuve tres divorcios, ¿no? Me refiero a empresariales. Entonces, no te asocies. Si puedes, hazlo tú. Es más tardado, probablemente. Pero no sacrificas libertad. Entonces, hazlo así. Si puedes, ¿verdad? Y otro consejo para todos. Si alguien se quiere asociar con ustedes y lo único que les ofrece es dinero, díganle que no. Porque entonces mañana esa persona va a ser su dueño. Porque como él puso el dinero, se sienten con el derecho de solo pasar a cobrar regalías, ¿no? Y es como, no, las empresas hacen con trabajo y con ideas, no solo con dinero. Es más, para mí las empresas hacen primero con muy buenas ideas y mucho trabajo y no con dinero. El dinero, o sea, si fuera un problema de dinero, hombre, pues voy al banco y ya, ¿no? Pero acabar cediendo libertad de muchas cosas porque hubo un socio que puso dinero, fue un error que yo cometí hace mucho y no vuelvo a hacerlo. Y siempre que puedo, recomiendo eso. No se asocien. Bueno, pues creo que ya voy a correr. Mejor me voy a quedar con estas. Digo, para fines del demo va a estar chido. Voy a tomar estas. Miren, creo que quedan buenas. Hay cosas buenas que por supuesto pueden mejorar, ¿verdad? Voy a tomar esta. Voy a guardar esta. Y voy a pasarme para acá. Y aquí lo vamos a pegar. Y ahora voy a hacer lo que dijo Cristian. Porque aquí hay un parteaguas. Me lo puedo quedar en solo pintura. Y llevármela con pintura, pintura, pintura. Pero probablemente el proyecto ese no necesariamente te lo están encargando como una ilustración. Entonces, a lo mejor lo único que hace falta es un render rapidito. Ah, pues miren, les voy a enseñar uno. Justo el que les venía diciendo. Lo publiqué hace ratito. La verdad, me gustó mucho. Ay, perdónenme. Bien, aquí se los voy a enseñar. Y por ejemplo, lo que quería explicar es esto. Si no te están pidiendo un render muy elaborado, y por muy elaborado me refiero a esto, no es necesario que te quedes en el Photobash a pintar, 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 sino que a lo mejor te lo llevas a la línea, que es lo que voy a hacer ahorita, y ahí haces un render sencillo. Ese pues ya está totalmente rendereado, está rendereado en 3D. Por ejemplo, está hecho con block out 3D, pero todo está hecho con línea y con render manual. Este es mucho menos, es como lo que les decía, este tiene el render más simple que el primero, ¿no? Este tiene mucha más línea, este también, miren. Este pues, prácticamente es línea y unos shades por ahí. Sorry. Y por aquí está miren. Probablemente te estén pidiendo algo como esto, donde los renders sean simples, porque a lo mejor apenas van a ser autorizados, etcétera, que es lo que voy a hacer ahorita. Pues no tiene mucho caso que te quedes haciendo el trabajo de pintura digital acá 80.000 horas. ¿Para qué? La verdad es que ¿para qué? Si no te lo han autorizado, si no va por ahí, aquí se los voy a poner para que lo vean con cuidado a quien le interese. Y se vale. Pero si de entrada lo que vas a hacer es algo como esto, pues a lo mejor vale la pena quedarte en la pintura, ¿no? Entonces yo ahí pues parto en uno o en otro caso, depende de lo que esté buscando, ¿no? Entonces, pues bueno. Pues ahí está. Por si a alguien le interesa verlo, pues ya se lo dejé ahí. Bueno, pues me voy a hacer justamente la línea de esto para hacer un render más simple. Y entonces esto me haya funcionado como el Photobash me haya funcionado como método para simplemente sacar ideas rápidas, ¿no?
O, ya digo, te lo llevan a pintura digital con 80.000 horas de trabajo, o te lo traes a la línea y le metes un render más simple, porque a lo mejor es lo que estás buscando ahí a saber. Entonces, pues vamos a ver cómo va quedando, ¿va? Y bueno, voy leyendo por acá, que se me fueron ya algunos. Dice EasyWeb, la idea que está abajo de la que tiene el piloto me recuerda a una de las armas del videojuego de Halo. ¿Cuál fue, señor? La que está abajo de la que tiene el piloto. Ah, sí. Ah, cierto. Era morada, si no me equivoco, ¿no? Cierto. Fíjate, cierto, tiene esa base de forma. Tienes toda la razón. Natalia Ramírez, ¿qué onda? ¿Para tu portafolio es esencial que agregues productos que realizaste para alguien? ¿O puedes agregar proyectos que hiciste para ti? Es que me gustaría empezar a hacer mi portafolio, pero me da ansiedad. Ansiedad. No, es lo segundo. Puedes poner proyectos que hayan sido, porque te gusta diseñar. Sí, se puede. No tienen que ser siempre proyectos pagados, chicos. Eso ni al caso. Así es que, Natalia, súper sí. Adelante. Métele. Métele proyectos en donde estés diseñando porque te gusta, porque le entiendes, porque te quieres aprender algún proceso, etcétera. Esos proyectos al final del día también están generando experiencia, ¿no, chicos? Entonces no los discriminen, métanlos. Yo sí, soy. Yo en el momento cuando buscaba trabajo, llevaba hasta mis sketches, ¿no? Y no es por nada, pero me iba muy bien en las entrevistas. El poner trabajos que no necesariamente, ya digo, tuvieron clientes, es válido para demostrar otro tipo de habilidades y otro tipo de aptitudes. Es más, fíjense, se les va a poner así. Muchas ocasiones, los que son pagados, tienes menos libertad creativa, porque te están dice y dice cómo hacerlo, ¿no? Entonces, no lleven ustedes todo tipo de proyectos, chicos, hagan mucho y eso les va a dar mucha experiencia. Y que al final del día, pues eso es lo que busca una empresa, ¿no? Gente que tenga experiencia. Y la experiencia no significa que te la pagaron. Acuérdense, la experiencia es haber hecho mucho tiempo y antes que mucha gente algo. Y eso te puede ir dando la idea de dicha experiencia. Así es que adelante, dense. Aquí le vamos a dar la vuelta. Luego dice por acá, dime, ¿este año está planeado que regresen los challenges? Sí. Sí, ¿sabes qué pasó ahí? Dime que dejaron de participar. Cada vez participó menos gente y la verdad es que no se puede costear de la misma manera el premio para 4 o 5 que participan que para muchos más, ¿no? No, de hecho, le íbamos a empezar a subir a los premios, pero pues un poco fue así como, pero pues no participan. Y entonces por eso se pararon, pero ya vienen, ¿eh? Ya los vamos a retomar para que participen. Dice por acá, perrillo, ¿crees que se podría hacer Photobash a mano con revistas y fotos? Así lo hacíamos antes, perrillo. Está bien chido tu nick, perrillo. Así lo hacíamos antes. Antes, pues no había nada de esto, ¿no? Y se hacía todo a manita. Todo a manita. Entonces, sí se puede. Todo se puede. Antes de la computadora, chicos, se hacía así. Entonces, ni lo duden, más bien inténtenlo. Mucha gente luego me dice, es que no tengo computadora, ¿cómo voy a diseñar? Y es como, pues no necesitas computadora para diseñar. Todo esto incluso que estamos haciendo aquí se puede hacer a mano, ¿no? Acuérdense, el diseño es a pesar de las computadoras, no solo porque existen estas. Entonces, pues dense. Miren, aquí estoy pasando la línea. Le vamos a meter detallitos. Pero se puede convertir en un muy buen
se puede volver en un muy buen pretexto, un buen sketch para después renderearlo rápido, ¿no? Como el que les enseñé ahorita del camión. Entonces, pues, súper sí. Ensueño. De hecho, es sorprendente que el sector cultural aguante mucho, considerando que cada año se le recorta el presupuesto a nivel gobierno. Los artistas autónomos son más cada año. Bueno, en México no. ¿Sabes tú acá en México Ensueño? Cuéntanos. En México no se ha cortado el presupuesto, al contrario, cada vez hay más presupuesto. Lo que pasa es que no siempre está en donde nos gustaría que estuviera, pero en México hay mucho presupuesto para cuestiones culturales. Más de la que pensamos. Entonces, pero a ver, cuéntanos dónde andas para ver si te referías aquí a México. Y por acá, en lugar de socios, ¿no deberían ser inversionistas? Sí, yo prefiero bueno, de preferir, pues prefiero una abuela millonaria, ¿verdad? Que me herede todo. Pero a falta de abuela millonaria, prefiero un inversionista que un socio. No digo que no haya socios valiosos, pero es que si tu socio solamente te va a ofrecer dinero, mejor me voy con un inversionista. Porque al inversionista solo le voy a pagar su dinero con el markup que ya hemos acordado. Y el socio pues me va a querer cobrar hasta la risa, ¿no? Y en muchas ocasiones, o es el 50%, o pues son de los que no trabajan, pero igual cobran, ¿no? Y son los que ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Los papeles son totalmente diferentes y las exigencias también. Hace mucha falta cultura laboral en los proyectos creativos. Así es, señor. Totalmente de acuerdo. Mucha, mucha cultura. Pero estarás de acuerdo conmigo que el creativo ya tiene que dar el siguiente paso, ¿no? No podemos estar pensando en las mismas alternativas que hace 50, 20 años, ¿no? Pero ahí hay que cambiar de chip. Muy cañón. Y el creativo, no estoy seguro que esté listo para cambiar de chip. No, muchos no quieren. Hay algunos que sí, ¿eh? Pero muchos creativos no quieren. No quieren ni hacer su página, chicos. Entonces, digo, su website, su identidad, su echarse dinero encima, pues. Y entonces ahí es donde uno dice, difícil aportar valor a eso. Pero, pues sí, ahí está, miren. Entonces aquí para concluir esta primera pieza, ¿para qué me sirve el Photobash? Para tener una idea rápida, que me la traje a la línea y la tengo lista, ¿no? ¿Y aquí qué puedo hacer? Renderear. Meterle lucecitas. Voy a tratar de hacerlo rápido, a ver. Y me traigo uno más, no creo que me dé tiempo de muchos, pero aquí le metemos con este. Y aquí puedo hacer un render muy rápido. Esto también se hacía a mano, ¿no? Con aerógrafo, con marcadores. Por cierto, les presumo, me acabo de comprar un aerógrafo. Después de 20 años, 25 años que quería uno y se me hizo. De Reyes en febrero. Ah, ahí está. Y me compré mi aerógrafo. Y así se usaba. Se pintaba esto a manita, miren. Ya después se sofisticó un poquito, ya sea con marcadores. Pero no olviden, esta posibilidad de hacer renders así es rápido, fácil, económico, útil, dinámico, para que el diseño se resuelva desde aquí. Porque meterle más elementos ya es distraer, ¿no? Aquí es comunicar la forma, ver si va en función de lo solicitado por el cliente o no. Y si
si es así, pues ya estás, no necesitas más. Ya lo demás son acabados que probablemente persiguen proyectos con otros objetivos. Ser ilustraciones, qué sé yo, ¿no? Eso ya. Cada quien sabrá. Aquí está. ¿Es buena idea poner estudios que hacemos en portafolios o solo resultados finales? Vi un video en inglés donde dijeron que los reclutadores quieren ver lo que sabes hacer, no las herramientas que tienes. Ah, esas son opiniones muy encontradas, ¿eh? Creo que ambas válidas, pero no diría que es una regla. Hay estudios que quieren ver cómo trabajas y otros con qué trabajas y cómo lo haces, ¿no? Para tener la certeza de lo que estás, de lo que están contratando, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea que hay que llevar un poco de los, no sé si estudios, ojo, no sé si estudios en un portafolio, pero procesos sí, etapas de exploración sí. A mí eso me parece que es muy útil. Pero te digo, hay opiniones distintas y diversas. Entonces, bueno, pues ahí está, miren. Rapidísimo. Le pusimos aquí. Poco de biselitos. Y listo. ¿Qué es lo que aquí se busca ver? El diseño, chicos, no el acabado. El acabado es otra cosa. No, no, no. Recuerden que no todos son, no a todo se le puede llamar dibujo, ni todo puede ser diseño. Ni todo es ilustración. Son formatos diferentes para cada momento diferente. Entonces, pues ahí está. Dice un iguata mamalón. Sí. Igua. Wow, recién me doy cuenta de que estás en Clip Studio. Ah, sí, señor. Estoy migrando algunos procesos para acá. Dice ensueño. Ala, dice para pintar figuras de colección. Sí, señor. ¿O para qué otros usos se puede usar el aerógrafo? Pues para mucho. Yo lo uso para modelismo. En hace 15 años, 20 años, más, que estaba en la. No, ya 24 años que estuve en la universidad. Yo hacía ilustraciones en aerógrafo. Pero no soy tan fan de la ilustración en aerografía. Me gusta más para modelismo. Dice Azaroth en TIFF. Buenas noches, maestro. ¿Qué me perdí? Está pues casi de todo, señor. Estuve revisando Photobash. Hay unos procesillos. Pero bienvenido igual, ensueño. Alguna vez me tocó revisar el presupuesto de la Secretaría de Cultura y tenía una curva descendente. Tendría que actualizar dicho estudio, pero hace 5 años tenía esa tendencia. Se hizo una redistribución. Lo que pasa es que ahora asumo que estás en México. En México, para la información de muchos, los fondos que se iban a cultura eran una fiesta, ¿no? O sea, se iban al que lo pedía y sin necesidad de comprobar el gasto. Y se hacían a través de fideicomisos. Y los fideicomisos pues, tenían una peculiaridad. Opacos, opacos. Entonces el gobierno que llegó dijo, ya no va a haber fideicomisos. Y quitaron los fideicomisos. Ojo, los fideicomisos, no el dinero. O sea, quitaron el formato, no el fondo. Y se empezó a gastar mucho más en cultura, pero no bajo el esquema de los fideicomisos. Entonces, no, el presupuesto de cultura ha aumentado año con año. La prueba son se hacen más películas, checa el número. Se hicieron más películas tan solo en el año 23. Se financiaron muchas más películas que en otros años pasados de este mismo gobierno. Y hubo dinero para hacer las cinetecas nuevas y los foros que hay nuevos, los centros culturales. Hay mucho lana que se le metió. No, al contrario, el dinero subió. Lo que bajaron fueron los fideicomisos. Porque pues, se servían con la cuchara grande, ya tú sabes. Entonces, pues ahí está. Voy a traer otro para acá. ¿Cuál será? Pues este, ¿no? Que dijeron que estaba medio de Halo.
Y sí, cierto. Este sí quedó como de Halo. Vamos a ponerlo acá. Sí, yo utilizaba mucho más este Photoshop, pero cosillas que me están gustando mucho de Clip Studio y ando por acá. Pero la verdad es que ahí es lo que sirva, ¿eh? Yo no me caso con un solo programa, ¿eh? Yo ahí sí que quede chido y jalo. Luego si tiene brochitas padres. Dice por acá, días fideicomisos, chanchullos para los parientes. Pues sí, señor. No, sí, aquí porque pues, no puedo balconear a nadie, ¿verdad? Pero si les contara unas de terror. Pero de terror con los fideicomisos. Era una sangría, ¿no? Y pues se acabaron esos. Ese modelo se acabó. Y por supuesto quedó gente enojada, ¿verdad? Faltaba más. Pero no. El fondo no bajó, al contrario. Son inversiones históricas en deporte y en cultura. Históricas. Pero chéquele para que no me crea nada. Es lo que digo, ¿no? Vivimos en el mundo del puedo comprobarlo porque tengo celular en la mano. Así que ya no hay que creerle nada a nadie. Vayan y googleenlo. Porque si no es como fuente, créeme. Pues no. Fuente de sodas. Fuente ovejuna, ¿no? Arial 12. Pues no. Vayan y chéquenlo. Este marcadorcito les decía hoy a los alumnos del máster, del grupo 14. Les decía que me gusta mucho esta brocha aquí en Clip porque me hace recordar a cuando yo hacía mis sketches con marcadores Pelican Marcana secos, que los usaba justo para esto. Y se me figura mucho el acabado de esta brochita, que es nativa aquí de Clip Studio. Reportes en sueño. Sí, dale. Hace no mucho hubo una conversación entre Guillermo del Toro y la Secretaria de Cultura en México, Alejandra Fraustro, por este tema. Entonces me enteré bien del chisme. Y había un malentendido ahí de que mucha gente se quedó con la idea de que solo se desaparecieron los fideicomisos y dijeron adiós fondos. No, no. Los fondos ahí siguen. Lo que se acabó es la manera en cómo se asignaban. Entonces, pues, chéquele. Y miren, esta manera de hacer el sketch, es decir, uso comillas, calcando lo que había abajo. Y no digo que no esté calcando, digo que no puedo calcar lo que a muchas veces no existe. No solo estoy calcando. Estoy tratando de ir diseñando algunas partes para que se vea creíble, cosa que no quise hacer con la brocha hace ratito, ¿no? Un poco para que lo vieran y un poco porque es más tardado. Queda bonito, la verdad sí queda bonito, pero no necesariamente tiene que ser con brocha. Por eso me quise pasar para acá, para que lo viéramos, ¿no? Claro que Clip Studio, al no ser un software de fotografía, no hace cositas como Photoshop. Hace algunas otras, pero no como Photoshop. Porque ahorita ya hubiera acabado un Photoshop de hacer estas líneas, ¿no? Un clone stamp y vámonos. Pero en Photoshop sí anda medio lentón en algunas cosillas que sí me gustaron mucho aquí de Clip. Víctor, era necesario eliminar esos intermediarios para acabar con las fugas de dinero. Pues sí, y además siempre los mismos haciendo las mismas películas, ¿no? Pues no estaba chido. No estaba chido.
aquí no voy a calcar. No voy a calcar porque no tengo resuelto el... No tengo resuelta toda la pieza. Pero me sirve de base para mi dibujo, ¿no? Por cierto, lo del marcador fue con el grupo 13. Ajaja, jeje. Tiene razón, ya vea, se ofendió acá Víctor. Ajá, cierto, fue con el grupo 13. Con su grupo. Es que ahorita ya ando medio revuelto con los que hay, porque ahorita llegó un nuevo grupo. Estoy luego en las mañanas así como... ¿Era 13, es 14, es 15 o es 16? Entonces, que ahorita tenemos 4 grupos y se me hace ahí bolas el engrudo. Pero tienes toda la razón, mi querido Vic. Fue con ustedes, fue con el 13. Entonces, verdad. Pues ahí está, miren, de volada. Y al final recuerden, el diseño se tiene que resolver en el sketch. El diseño no se resuelve ni en el render ni en el color, ¿eh? Eso te ayuda para el acabado y la calidad de la representación, pero no para el diseño. El diseño es líneas, creando formas y representando volúmenes, tal vez con un poco de ayuda de texturas. Lo demás no es así, ¿eh? Pues ahí está, miren, de volada. Igual y me da tiempo de otra más. ¿O no? Vamos a ver. Miren, ya quedó esta. Yo creo que mejor pulo esta en vez de aventarme otra y ya, miren. Vamos a ponerle a esta su rendercillo. Y dice por acá, ya nos quieren olvidar antes de terminar el máster, a ver. Oigan, ¿y los alumnos en Nemesis son dramáticos? Pues... Dice Memo, yo del 14 cuestionando el universo de cuando dijo eso. Si es cierto, pues es que fue ya corrección, fue del 13, claro. No es más, ni nos vimos hoy, ¿no, Memo? Más fácil. Ni nos vimos. Ay, por cierto, ya vamos a tener 5 grupos. Ustedes estoy diciendo yo 4, son 5, porque empieza ya nuestro grupo de diseño narrativo. El viernes tienen su inducción y ya llegan la primera generación superpoderosa de diseño narrativo. Van a tener noticias pronto, chicos, de todos esos proyectos. Pero ya llegan. Ahí está. Entonces ahora vamos a ponerle. Esteban Borja, Pray for K13. Me molló del 14. Ah, sí. No he visto el Esteban. No animó. Ya están aquí haciendo sus hashtags, ya ven. Les digo que son dramáticos. Nah. ¿Por qué, verdad? Miren, y así un render rapidísimo de la navecilla. Y aquí se evalúa, ¿no? Funciona el diseño, está del nabo, hay que repetirla, ¿qué hay que hacer? Pero desde aquí, ¿no? Cómo le das los volúmenes con las formas. Muchas gracias, perrillo. Gracias, gracias. Esa es la... Es lo que les digo. Es la... La manera más económica, sencilla y la prueba de fuego, ¿no? Para el diseño es esta.
con los menos elementos posibles. Acertito, bueno, claro, con ayuda del Photobash. Igual esto se puede sacar sin Photobash, pero hoy hablamos de eso. La pregunta es, ¿entienden los volúmenes? ¿Entienden las formas? ¿Comunican lo que quieren decir? Te le voy a meter una texturita chida. O de plano no. Porque si sí se entiende, entonces estamos con un, pues ya con un diseño, que puede empezar a caminar hacia la refinación. Entonces aquí lo que hago es correcto, le meto brillos. Miren, para acentuar o no, esto puede ser menos pequeño. Para acentuar o no dichos volúmenes. Ahí está. Y obviamente se entienda el interior. Miren, aquí le vamos a poner uno más. Ah, de hecho hay un marcador, ahora que me acuerdo. Me encanta. Se llama, también es nativo, marcador de punta plana. Este es el equivalente a los Copics. Los marcadores Copics. Opacidad, grosor. Ah, qué boludo. Espérame. Que lo estaba metiendo en otra capa que no. Con razón no se ve. Y pues eso, y ahorita le vamos a meter unas texturas y ya acabamos. Pero justamente es muy, muy transparente. Como acuarelado. Muy, muy parecido a las brochas al de Sketchbook Pro. Tenía estas brochitas. Bueno, pues ahí está más o menos. Vámonos con el último. Ya nada más para marcarle algunos espacios y listo. Y sí, se ven los volúmenes súper bien marcados. Ahí está. Me voy por una. Le voy a poner una textura óxido. Funciona. Listo. Entonces recuerden, esto se puede hacer sin el Photobash, pero hoy queríamos mostrarlo para que vieran las posibilidades del mismo, ¿no? El punto es tener herramientas, les decía, que no te quedes con el freno, la limitación de decir, como no sé dibujar, entonces no voy a hacer naves. Entonces, pues no se queden con esa, nada más que ¿saben qué voy a hacer? Voy volando, voy a pasarla a Photoshop para poder ponerla acá, espérenme. Porque pues no es para eso la otra, ¿no? Aquí está. Me va a costar más trabajo, me va a tardar más. Quiero más para meterle un poquito de.
volumen. Para mapearla, ¿no? Que no se note aquí el corte burdo. Con una gomita de textura y listo. Se note. Y entonces pues ahí tienes un, creo yo, un buen sketch con un buen render que salió rápido, y si quieres hacer más, pues te rifas otros más y no estás perdiendo el tiempo en meterle un acabado o un estilo pictórico que ni va a servir, ¿no? Entonces aquí rápidamente lo podemos plantear así. Le vamos a meter un poco de color. Bien. Un morado, como dijeron hace rato, que se parecía a la de Halo. Le ponemos, pues, unos toquecillos por ahí. Y bueno, aquí iría sentado el tripulante. Pero bueno, ¿qué más decían por acá? Ah, no, pues ya. Ahí fueron todas. Pues, ¿cómo ven? Ahí está, ahí quedó. ¿Cómo ven este? Les latió, funciona el Photobash, ¿no? Para exploraciones así rápidas. Y pues listo. Pues eso. ¿Cómo ven, chicos? Eso es lo que quería que viéramos hoy. Es una. Voy a tratar de estar ahí también metiendo otras técnicas para que las vayan viendo. Una vez que ya habíamos explicado hace 8 días en el glosario, a ver si les late ir ahí revisándolas, porque pues hay un chorro de recursos gráficos, pero cientos. Y a veces es bueno tener todos, porque a veces hay proyectos que te van pidiendo que te van pidiendo A o B o C o H, Z, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Qué dice por acá? Dime que. Ah, va a subir uno, chido. A ver, venga, para que nos lo cuentes. Ay, canijo, a ver. ¿Dónde quedó? Ah, bueno, todavía no lo sube, pero pues si lo subes ahorita en breve lo mostramos, ¿cómo no? Y ya. No nos lo mandó, pero pues eso era que quería que viéramos, para que también ustedes, ahí quiere alguien repetir el live para ver cómo le estuvimos haciendo, si llegaron tarde, pero no es otra cosa más que un fotomontaje, ¿eh? O sea, el Photobash es un fotomontaje. Por supuesto tiene una dirección, tiene un objetivo, tiene un alcance, tiene limitaciones, y mezclándolo con otro tipo de técnicas,
funciona para que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, pues ahí está. Pues muy bien. Muy bien. Ah, ya me lo subió, mi estimado. Acá está bien. Ah, mira, te lo rifaste con él. Miren qué chido. Eso, aquí esa también es otra técnica. O sea, ese es como el, que será como concept from scratch. O sea, es como agarro basura o recortes, etcétera, y los junto desde un origen, le tomo foto y desde ahí saco ideas. Esa es otra. No es tanto photobash porque no hubo este collage. Pero también funciona, ¿eh? También funciona. Muy bien, pues listo. Pues nos vemos mañana. Sí, mañana voy a estar con mi estimado Vic. Vamos a estar vamos a revisar. Les voy a poner aquí de la escuela les había puesto. ¿De quién es? Ah, este es Esteban. Ah, luego te voy a comentar otra cosa por ahí, Borja. De acuérdame. Que quedó súper chido. Pero la portada por ahí hubo. No, creo que no le hace justicia. Pero miren qué maravilla. De mi estimado Borja. Que hizo su proyecto de armas. Entonces, bueno. ¿Qué más les iba a compartir? Ah, fíjense, rapidísimo, antes de que se vayan. Aprovecho. Ya tenemos nuestro podcast de MST de los miércoles. Entonces, miren, ya tenemos acá 5 episodios. Para que quien quiera y no los haya podido ver, ay, sí es cierto, ya ando todo en el hoyo, ¿eh? Mañana es con Dani y con Víctor el jueves. Por eso te digo. Y entonces, ahí está la dirección del podcast, chicos, por si nos quieren escuchar, seguir, compartirlo, darle amor y darle like a todo. Entonces, pues ahí está. Para que lo escuchen y nos estamos viendo el día de mañana. Mañana yo voy con Dani, vamos a hablar de cómo escoger una carrera. Y el día jueves, ahora sí toca diseñador con el buen Vic. Pues listo. Pues mil gracias que nos acompañaron. Cuídense mucho y cambio fuera. Buenas noches. Bye.